Hay pequeño, como usted quiera comprar aquí. Todo tamaño. Desde hace 4 décadas este señor visita los pueblos de la zona oriental de El Salvador. Su emprendimiento es la venta de pescado. Camarones, pescado, pescado grande, pequeño. Y más que todo pescado de mareño. Ahí es lo que andamos trabajando, y camarón cocido. Nosotros conocemos a Don Gerardo, San Luis de la Reina, San Antonio el Mosco, San Simón y hasta salir allá a la Gotera. Su jornada inicia desde las 2 de la madrugada y una de las ciudades que siempre visita y sus clientes ya le tienen cariño es Carolina, en el departamento de San Miguel. Mire que van 3 horas que me he hecho. Ida y vuelta, 3 horas de la avenida y 3 horas de regresar para atrás. Por ejemplo, ahorita voy a echarme un almuercito ahí, ahí algo para allá, muy yendo como a las 2 de la tarde. Como se acostumbra uno al madrugar, porque yo a esa hora en que no salga a trabajar, ya ahora estoy despierto, ¿eh? Sí, estoy acostumbrado a andar en el movimiento en la madrugada. Y me gusta andar porque, por ejemplo, este día que está algo fresca la hora, no hay gente mucho, pero en el verano es fuerte la hora, las temperaturas. Su negocio le ha permitido llevar el sustento diario a su familia. Aquí está el camarón fresquito, el pescado fresquito. Camarones cocidos y camarón crudo y pescadito fresco de grande. De esto yo sobrevivo. Y ahí pasándolo, porque por lo menos nosotros, nuestros padres nos enseñaron a estudiar, no que a trabajar. Y ahí los he dedicado a trabajar nomás. Don Ventura Flores es un comerciante de San Alejo, La Unión. Sus ventas también se vieron afectadas con la pandemia. Y aunque el comercio fue normalizándose, ahora los altos costos golpean el bolsillo de la gente de más bajos recursos y esto hace que sus ventas también se vean reducidas. No, paramos unos días y no trabajamos. Paramos como unos 6 meses. Porque yo mantengo la plaza de San Luis, es esta. Yo voy al comercio de San Luis, tengo puesto en San Luis. Y para los días suspendieron todos los plazas. En ninguna parte había comercio. Hay veces que se vende y veces que no se vende, pero siempre sale para irla pasando. Si no, no es que todo el tiempo va a tener ganancia. No es que hay días que se ganan. Por ejemplo, ahorita no llevo ganancia nada. Ahí llevo el producto por atrás, pero nosotros estamos conformes con lo que salga. A esfuerzo propio, este hombre va ganándose la vida y agradece de todo corazón a las personas que compran su producto. Con imágenes de Luis González, Benet Castillo, Noticiero Telemás.